Hola, buenos días a todos, la comunidad educativa del Seichi Misai. Se me ha pedido que organice un vídeo de presentación por si algún padre o madre tiene alguna dificultad para introducirse dentro del modo y vamos a ver si lo podemos aclarar. Para aquellos alumnos que con habitualidad se están metiendo dentro del modo, no hay ninguna dificultad. Para los alumnos de primero que acaban de darse de alta en el modo, habrán recibido un mensaje a través de la aplicación TopCat, donde se les da una serie de instrucciones, que es lo que yo voy aquí a hacer referencia. Y luego, posteriormente, se les ha indicado el usuario y la contraseña de su hijo o hija. Bien. Nosotros, el modo puede funcionar tanto desde un móvil, desde una tablet o desde un ordenador. Si lo hacen desde un ordenador, esta es una pizarra digital y van a ver cómo se ve. Si lo hacen desde el móvil o desde la tablet, que funciona con Android, pues tendrán que descargar la aplicación de modo de Play Store y luego meter el usuario y contraseña que se les ha enviado. Si se fijan bien, el usuario no es más que, en minúscula, el nombre de su hijo o de su hija unido a Chimisai. Y en el peor de los casos, es el nombre de su hijo o de su hija con un número 1, 2 o 3 seguido de Chimisai. ¿De acuerdo? Que es muy sencillo. Y en cuanto a la contraseña, a todos se les ha puesto de manera sistemática 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Visto? Luego, ¿cómo se vería de forma normal desde un ordenador? Bueno, pues yo en un ordenador lo primero que hago es activar el navegador Google, el navegador de Firefox, de Google Chrome, ¿verdad? Y me voy a Google. Una vez que estoy en Google, en el buscador Google, lo que yo hago es escribir Edmodo. Edmodo, tal como suena. Y el primer link que les sale es como ustedes tienen que acudir al modo. Hacen clic en el modo. Y esta es la pantalla de presentación del modo. En la parte superior izquierda aparece entrar o registrar. Y en la parte inferior aparece profesor, estudiante y familiar. No tienen que hacer clic aquí abajo, solo tienen que hacer clic en entrar, porque sus hijos ya están todos dados de alta. El profesor les ha dado de alta y por eso se les envía usuario y contraseña. Luego hacemos clic en entrar. Entonces va a aparecerles que tengan que introducir el usuario y la contraseña. Lógicamente aquí aparezco yo, a Leo Mal, con mi contraseña y voy a entrar como yo. En el caso de sus hijos o de sus hijas, meterían el usuario que han recibido y la contraseña, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 para todos. Es muy sencillo. Hacemos clic en entrar. Bueno. Como pueden ver, es muy intuitivo lo que van a ver. Aquí ven ustedes inicio, clases, descubrir, biblioteca, mensajes y aquí aparece el icono del perfil y aquí una campanita que son las notificaciones. Ustedes lo primero que hacen es ir a clases. Van ustedes a clases y verán. Aquí verán ustedes todas las clases del colegio, porque yo puedo observar todas las clases del colegio. En el caso de sus hijos, solo aparecería primero oficial. Primero oficial Seichi Misai. En el caso de que sea un alumno de segundo, pues segundo oficial Seichi Misai. Hacemos clic en el aula. Y aquí les aparece, bueno, pues una presentación. Una presentación, esto es un foro con una serie de recursos que se les pueden a ustedes incorporar, que sería la tarea que se les está enviando. Pero miren,
muy sencillo. En el lado izquierdo acceden ustedes a las publicaciones. Debajo dice carpetas. ¿Y qué es eso de carpeta? Son unas carpetas virtuales que se han creado y en cada carpeta hay recursos específicos online. Vamos a hacer clic en carpetas de primero. Como pueden ver, tenemos plástica primero, suspensión clase. Sociales primero, suspensión clase, lengua primero, matemáticas primero. Si hacemos clic en cualquiera de esas carpetas, por ejemplo, en plástica, les aparece una serie de recursos que al hacer clic se va a abrir una pestaña para que sus hijos o sus hijas puedan estar trabajando en ese recurso. Por ejemplo, elijamos uno de estos recursos. Hacemos clic. Este recurso les lleva a la página de Radio Televisión Española, donde hay un montón de recursos en forma de vídeos, en forma de juegos, ¿verdad? Donde están todas las áreas curriculares metidas. Nos podemos mover con facilidad y vemos idiomas, vemos también convivencia, ciencias naturales, regalamos flores, ciencias naturales. Aquí, si hacemos clic en ver más, podríamos acceder a más vídeos, ¿verdad? Y haciendo clic en cualquiera de estos vídeos podríamos estar viendo esos recursos. ¿Que queremos ir a otro sitio? Hacemos clic en la pestaña, en la X de esta pestaña para quitarla y volvemos a ver el resto de carpetas de plástica. ¿Que queremos volver otra vez a la zona de carpetas para elegir otro recurso que no sea de plástica sino de matemática o de lengua? Bueno, fácil, miren. Volvemos otra vez a hacer clic en inicio. Volvemos a hacer clic en clases. Volvemos a hacer clic en primero. Y luego volvemos a hacer clic en carpetas. Y vuelven a aparecerse todas las carpetas. ¿Qué quieren ir ahora? ¿Quieren ir a lengua? Vamos a lengua. Hacemos clic en lengua. Y verán los recursos que aparecen de lengua. Si hacemos clic en cualquiera de esos recursos, por ejemplo, si les aparece esta pestaña que es activar, ustedes dicen permitir, y aquí les aparece ya un juego para iniciarse, sobre todo en la realización de letras del alfabeto. Que quiero hacer otro recurso, quito este, quito esta pestaña y hago otro, por ejemplo, este de lectoescritura. Clic aquí, clic en permitir. Aprendizaje de lectoescritura. Y aquí les aparece un recurso con sonido, ¿vale? Donde ustedes lo pueden funcionar con él. Aquí dice entrar. Hacemos clic, comenzar. Comienza el juego eligiendo la letra y las actividades que desees. Elige el nivel 1. Nivel 1. Elige cualquiera de las vocales. Globos. Elige cualquiera de los recursos. Pulsa sobre los globos que tengan la letra igual que la que tiene el sol. Vamos haciendo clic. Pulsa en este botón para empezar. Bien, aquí vamos haciendo clic en la letra que se nos dice, ¿listo? Bueno, quitamos esto. Más cosas que les quiero explicar. Existe otro camino más rápido para volver otra vez a las carpetas, que es hacer clic aquí. Les aparece carpeta y al hacer clic vuelven a aparecer todas las carpetas. ¿Qué quieren ir ustedes al foro? Van aquí a publicaciones. ¿Ven? Y en publicaciones, las que están más arriba son las más recientes y las que están más abajo son las más antiguas. Esto es como el Facebook, exactamente igual. Luego, aquí vemos las comunicaciones que les envían el profesor, tutor o tutora de sus hijos a ustedes directamente a los niños, directamente desde la plataforma.
existe la posibilidad de dar a me gusta. Podemos nosotros, si vemos algo que nos gusta, hacer clic. ¿De acuerdo? Y aquí se dirán quiénes son las personas que han hecho me gusta. El profesor les puede enviar una encuesta. El profesor puede publicar texto seguido de un recurso. El profesor puede comunicar que ha creado una nueva carpeta en carpetas para que ustedes puedan acudir. ¿Qué más cosas hay aquí en el modo de manera muy sencilla? Tiene la posibilidad de ir a un subgrupo. Puede que haya un niño del grupo de primero que no tenga nivel de primero, que tenga nivel de infantil, y entonces la profesora ha creado un subgrupo. Y entonces ese niño es el único, ese niño es el único que ve en el lado izquierdo, de este lado el subgrupo, que es otro lugar con su foro, con sus carpetas, con sus publicaciones, donde ese niño específicamente es el único que puede acceder ahí porque la profesora le ha preparado recursos específicos. Por ejemplo, aquí aparece refuerzo primero 2020. Hacemos clic aquí y vemos que la profesora en este subgrupo ha metido a algunos niños. ¿Qué niños son? Hacemos clic en miembro y vemos que ha metido aquí a una serie de niños que los ha puesto ahí en ese subgrupo específico. Pero este subgrupo tiene mensaje, tiene también carpeta, ha creado una carpeta de refuerzo de primero para esos pocos niños de primero con las actividades. Luego, es muy intuitivo seguir aquí en Edmodo. ¿Qué más cosas tiene Edmodo? Vamos a inicio. Edmodo también permite poder enviar mensajes privados al profesor. Por ejemplo, aquí donde dice clic en mensaje, ustedes pueden recibir o enviar mensajes y a cada mensaje apuntarles distintos textos. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes en tiempo real una información. Este es mi grupo de tercero de primaria, del que yo soy tutor, y un alumno, Ian, me acaba de enviar, ha hecho la tarea que le he enviado esta mañana a las 08:30 a.m. La madre le ha sacado una foto a lo que él ha hecho en su libreta y me ha enviado por mensaje diciéndome: maestro, aquí tiene usted la tarea hecha, siendo en estos momentos la 1:20, y yo habiendo dado de plazo hasta las 6 de la tarde para poder hacerlo. ¿Qué hago yo ahora? Lo compruebo, lo reviso, y me permite enviarle también una cosa que tiene en modo, que son medallas. Entonces yo puedo coger, me voy a mi clase de tercero oficial, y como profesor, esta es la tarea que yo les he enviado hoy, a las 8:30, una fichita de lengua, de matemáticas, y una de lengua, ¿eh? Ustedes hacen clic aquí y ven la fichita de matemáticas, el niño la ve, la puede ver en un móvil, la puede ver en una tablet o la puede ver en un ordenador. El niño coge una libreta, un folio, y como ve esta fichita, la empieza a escribir y empieza a hacerla. Cuando la ha terminado, la madre con el móvil le saca una foto, ¿verdad? Y me envía esto realizado a través de mensajería interna. Y entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, pues voy a mandarle una medalla. Entonces yo me voy aquí a miembros, a mis estudiantes, busco a mi alumno, aquí lo veo, hago clic en el alumno y una vez que accedo al perfil de él, le puedo otorgar una medalla. Elijo entre las múltiples medallas que están aquí, esta por ejemplo que es muy bonita, y se la otorgo. Y entonces aparecerá el alumno con su mostrar más, aquí está, con su medalla otorgada en el día de hoy, 18 de marzo del 2020. Y eso le llega a él en la campanita que está aquí arriba,
en notificaciones, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a inicio. Y aquí, en esta campanita, se reciben las notificaciones, entre ellos haber recibido una medalla o un mensaje que le envío yo, etc. Créanme que es muy fácil moverse con el modo. Yo llevo muchos años, he sido tutor de primero, ¿verdad? Y la interfaz es muy sencilla para que todos los niños, acompañados de sus padres, puedan introducirse. El modo tiene muchas más cosas. Tiene aquí un calendario, puedo yo crear controles, puedo yo crear asignaciones, pero en estos momentos, en estos días que estamos de suspensión de clase, pero que el profesorado tenemos la obligación de dar una respuesta educativa diaria, espero que este pequeño vídeo les sirva para resolver las dudas y para que al menos los conocimientos básicos, sobre todo específicamente de los alumnos de primero, pues les permitan a los padres entrar y ver un poquito la plataforma. No tengan miedo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Me explico? Lo único importante es saber el usuario y la contraseña y entrar y ir a las carpetas y moverse con libertad o ir a mensajería y mandar un mensaje interno al profesor o la profesora de sus hijos, que seguramente les responderá con enorme rapidez. Yo, de todas formas, observo toda la plataforma completa del colegio y yo, si veo que alguien tarda un poco en contestar, yo me voy a introducir y voy a contestar a cualquier padre o a cualquier madre. Es muy fácil. Y si todos colaboramos y todos tenemos ánimo y actitud de buscar soluciones, lo lograremos, ¿de acuerdo? Ahora mismo me preocupo por primero, porque era el único grupo que no estaba metido en el modo, ¿verdad? Y vamos a ver si a lo largo de hoy miércoles, puesto que ya todos los niños están metidos en primero, fíjense bien, primero, si ya hago clic en primero, ya está todos los niños metidos en primero, todos, fíjense bien, todos los alumnos de primero están todos ya metidos, se les ha creado un pequeño avatar, avatar que puede ser cambiado, son más cosas que tendría yo que explicar en otro vídeo, de momento les he explicado las cositas muy básicas, muy sencillas para que todo el mundo pueda hacerlo. Y aquí en cada alumno se ve el usuario y la contraseña, que es lo que van ustedes a recibir, recuerden. Una vez que reciben por la aplicación TopCat un pequeño texto donde se les dice vayan ustedes a Google, pongan el modo, hagan clic en el primer link y después hagan clic en entrar, no en registrarse, no abajo donde dice estudiante, porque eso es para dar de alta, no, su hijo ya está dado de alta, usted ha recibido un usuario y contraseña, hagan clic en entrar, meten el usuario y la contraseña y entonces podrán ver y moverse con libertad dentro. Y podrá ese niño seguir todos los días una rutina. Cualquier duda o cualquier consulta, una vez que están dentro, realícenla a través de mensaje. Acuérdense de mensaje en la parte superior, donde dice mensaje. Y siempre el profesor o profesora tutora de sus hijos, o yo mismo, si veo que tardan no más de un día, yo voy a contestar a todo el mundo, intentaremos llevar a buen puerto todo esto. ¿Qué más? Agradecerles la predisposición y la colaboración y les mandamos muchísimos ánimos y seguimos adelante, ¿de acuerdo? Cualquier cosa estoy a vuestra disposición, ¿vale?